Obviamente la cobertura de la Fundación Omar Dengo tiene que ser mayor en términos de centros educativos que la de los otros dos programas, que son más nuevos, porque la inversión es mucho mayor. Un tema que yo quisiera que se discuta acá. Cuando uno habla del impacto de estos programas, del éxito que ha tenido, yo creo que aquí para ninguno habrá discusión que lo que uno debe evaluar es qué han aprendido los estudiantes. Es decir, porque yo puedo invertir en computadoras, yo puedo tener una alta cobertura, pero la computadora no es el fin último, es la herramienta. Y el fin último es lo que aprenden los estudiantes. Si ustedes analizan lo que la Fundación Omar Dengo externa que enseña en los laboratorios, ustedes encontrarán inteligencia artificial, big data, robótica, ciberseguridad y demás. Y yo les pregunto, si usted va 6 años a la escuela, va 5 años al colegio, en total 11 años, recibe 2 lecciones a la semana, debería de salir experto en alguna de estas áreas. Y lo cierto es que tanto en las conclusiones derivadas de la evaluación de Flaxo como del censo que hicimos, no tienen claro qué es lo que han aprendido los estudiantes. Pero llama la atención que indica que tan siquiera saben de ofimática. Es decir, mucho menos de robótica, de ciberseguridad, de big data, que es lo que en teoría se está enseñando. Entonces, yo creo que aquí el objetivo es dilucidar qué están aprendiendo los estudiantes y ese debe ser el camino que nos debe guiar para si un programa, este o cualquier otro, está cumpliendo su fin. No en cuántos centros educativos está, no cuántos computadoras tiene, sino más bien qué están aprendiendo los estudiantes. Porque si no podemos demostrar que los estudiantes en 11 años, 2 lecciones por semana, salen especialistas en Big Data, en robótica, en análisis de datos, etcétera, yo creo que no estamos logrando el objetivo. Y de nuevo, hago la diferencia, esto no es los colegios técnicos profesionales que enseñan Cisco, esa parte. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matricúlate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr. UNED, la universidad en los territorios.